todos nosotros nos consta, señor presidente, cómo ha sido avasallado el Parlamento ecuatoriano. Aquí se hablan muchas cosas de los viejos... Señor Bucarán, le ruego que concrete el punto de orden. Yo lo estoy concretando. Tengo derecho a hablar, señor presidente. Tengo derecho a hablar y que se avance. Un momento con las barras, por favor. Exijo, señor presidente. Aquí no he venido a ser un manso sujeto proclive a su actitud despótica. Usted debe entender que no estamos viviendo en la época de la dictadura, donde usted era el hijo predilecto del Guaya, señor presidente. Señor así presidente. Como lo dejó hablar a ese caballero. Señor Bucarán, perdóneme. Señor, usted está conculcando mi derecho. Su punto de orden. Usted no tiene la palabra para exponer más que su punto de orden. Contra usted, señor presidente, porque no obligó a su jefe, al doctor Borja, a atenerse a la moción y a hacer una historia de la izquierda democrática y a calificarme de viejo y corrompido político cuando me besaban la mano para aceptar que sea mi partidario. Un momento. Señores, les ruego tener un poco de calma.